en una tarde de lectura. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y apoyando este bellísimo programa Leo no existe. Bueno, pues nuestra misión es compartirles un poco de nuestra lectura para que se animen y lleguen y sean chavos bien inteligentes y todos profesionistas y salgan adelante bien mucho. Bueno. ¿Todos son de la misma secundaria? Buenísimo programa, porque gracias a Linda y a los gobiernos de cada estado estamos aquí con ustedes. Y pues muchísimas gracias a la presidenta del DIF municipal, la ciudadana Hilda César de Jiménez. Muchísimas gracias, señora Carlos, ¿cómo se está? Aquí está, amiga Hilda, mucho gusto. Muchas gracias por unirse a este esfuerzo que nos trae mes tras mes a todos nosotros acá, y de verdad muchísimas gracias. Este es el camino para la educación y para la cultura de todos. Bueno, ya mucho bla bla, ¿no? Al ratito fotos, todo. Ahorita quiero que se pongan, se sienten muy cómodos, y les voy a leer unos cuentos muy bonitos de Gabriel García Márquez, que son los 12 cuentos peregrinos. Y pues bueno, aquí tengo unas sorpresas que los que se queden hasta el final. Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Los escogí para ustedes porque pues son unos cuentos muy... ¿Ahí me escuchan bien? Ok. Bueno, son unos cuentos muy, muy padres, a mí me gustan mucho. Y normalmente no leo los prólogos porque pues son como para que cada lector se dé cuenta y se entre en la historia de cada novela o de cada libro de cuentos. Pero en esta ocasión es tan simpático el prólogo que les voy a leer un fragmento para que ustedes sepan por qué García Márquez escribió los 12 cuentos peregrinos. Entonces él nos dice por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos. Un pedacito del prólogo les va a leer, nada más, no se asusten. Dice así: los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión. Otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó. Y ahora lo he vuelto a escribir a partir de esa versión. Ha sido una rara experiencia creativa que merece ser explicada, aunque sea para que los niños que quieren ser escritores cuando sean grandes sepan desde ahora qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir. La sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus oradores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real, que leían periódicos en inglés mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las ligeras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los vastos cementerios de Brasil, devastados por los leones. Y ahora tenemos aquí una sorpresa para todos. La historia de los locos.
cumpliendo con hechos, no con palabras.